reconocernos en la diversidad que somos y que de alguna manera también nos permite expresarnos de otra manera. La universidad hecha cultura es la defensa de la universidad como vórtice cultural de la nación que somos y de la que queremos ser. En ella confluyen las diversas manifestaciones de nuestras regiones y de nuestras etnias. En ella se dan cita el sentido mismo de lo universal del saber, la palabra, las representaciones, los signos, los símbolos y la historia. Por la universidad pasan y se quedan las múltiples narrativas de la condición humana. Bueno, yo creo que es importante porque reúne a la comunidad universitaria, que a veces es tan alejada, y es muy bonito que se realice todo esto porque pues, se muestran muchas maneras de cultura. Porque ayuda a que todos nos conozcamos diferentes cosas que tienen para mostrarnos la Universidad en Extensión Cultural. Considero que cada miembro de la comunidad universitaria que hace parte de estos grupos tiene una historia particular por la cual se vincula a ser parte de eso. Y pues no sé, considero que es una forma de asumir la vida universitaria y de hacer universidad. La Universidad Hecha Cultura como Semana Cultural es una apuesta a la integración de todos los espacios académicos y administrativos de la universidad, de todas sus sedes, la Casa Maternal, el Parque Nacional, la sede de la 72, la sede de la 74, la sede de la 78 en El Nogal y Valmaría, inclusive las regiones como Valle de Tenza y Guapi. Son importantes para la integración de la universidad en todo su quehacer académico y cultural, con una vasta programación. Para nosotros la discusión no es hoy solamente el tema de las regalías, sino el tema de toda la renta petrolera. Se deben estar preguntando también qué es lo que está pasando en los llanos orientales, qué es lo que está pasando en Rubiales, en Puerto Gaitán, y Barranca de Upía. La Universidad Hecha Cultura es la necesidad de convertir o de asociar dos términos que deben ser indisolubles, el término universidad y el término cultura. La universidad es el espacio que por excelencia transmite cultura, es decir, transmite conocimiento y transmite las intenciones de una sociedad, el saber o la información de una sociedad. La idea de la universidad hecha cultura tiene una doble implicación, una relación dialéctica, una vía de doble circulación entre el país y la universidad, no solo porque ella está hecha de cultura, sino porque la misión fundamental de la academia es proponer derroteros a la nación, proyectarse en el afuera, generar transformaciones sociales y culturales que ayuden a constituir proyectos de mejor país. Decidimos emprender un trabajo que articulara el trabajo artístico, el trabajo cultural, el trabajo de distintas expresiones dentro de la universidad, para la universidad, y nos dimos cuenta que la universidad es un tejido de muchas significaciones, de muchos intereses, de muchas relaciones, de muchas individualidades, pero también de muchos procesos invisibles. Finalmente
dio lugar a que fuera una semana que se nombró como la Universidad Hecha Cultura. Más allá de entender el concepto de semana cultural, que normalmente había estado ligado a eventos de carácter cultural, artístico, la idea era, a través de la Universidad Hecha Cultura, con esa doble connotación de echar cultura, poner a movilizar la reflexión sobre la cultura y hacerse cultura. Entonces, valía la pena, digamos, volver a instalar de manera explícita, más allá de los currículos, más allá de las preguntas que se hacen los profesores y los estudiantes en sus espacios académicos acerca de la cultura, instalar esa pregunta de manera amplia y general para la universidad. Poder involucrarnos en lo que significa esa apuesta por el pensar la cultura. Hoy hacemos una presentación del libro en términos generales de lo que es la propuesta, la mirada de Marco Raúl Mejía. Se echó el cuento de que esa cosa era objetiva, técnica, y entonces a todo el mundo lo puso a estudiar para las cosas de asuntos técnicos de la educación. De dos pieles, como la queremos llamar. La mañana otra, pues mañana otra. Y voy hablando de esa máscara. Hoy soy uno, mañana otro. Tengo muchos roles, muchas funciones. En la comunidad cerrada no hay esas máscaras, cuando está cerrado. También hemos buscado en esta estructura de término la idea de que la universidad echa cultura sin H, es decir, que exporta, que saca, que pone a circular cultura, y también hemos aislado la H como el símbolo del habitar y del hacer. El sentido fundamental de nuestra universidad hecha cultura no es lo espectacular, es traer al presente, presentar los diversos relatos del país que somos y que soñamos. Incluir dentro de la agenda de la Semana Cultural de la Universidad un acto en el que expresamente se celebren los 20 años de la Constitución Política de Colombia. Quiero empezar por decir que es muy importante poder contextualizar el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de 1991 es una constitución muy rica en normas educativas, en normas de carácter cultural, de carácter científico. Las culturas siempre son objetivas pero dialécticas, es decir, devienen en relaciones entre seres humanos, históricos, dinámicos y contradictorios, que convertimos nuestras representaciones de lo existente en prácticas, en objetos, en acciones y en palabras. Bueno, voy a hacer dos interpretaciones, las dos corresponden a pasillos. El primero es el tema coqueteo de Fulgencio García y el segundo es el trasteado, un tema de composición mía. Espero que les agrade. Thank you.
hablar de país, hablar de los aprendizajes, el país de los aprendizajes, que significa reconocer otras pedagogías emergentes u otras pedagogías distintas. Hemos invitado taitas de distintas etnias para conocer ellos cómo conciben el aprendizaje, los procesos de formación, muchos de los cuales van en contravía y en contrapelo con lo que nosotros habíamos creído que son los paradigmas de la educación y de la formación, y que nos parece muy importante que la Universidad Pedagógica los reconozca, los comprenda, los estudie, los incorpore, porque hacen parte, digamos, de las formas de aprendizaje social y cultural. Yo soy producto entonces de una mezcla de indígenas con colonos. Mis padres fueron descendencia de portugueses con indígena, porque la educación allá primero que todo fue impuesta. El gobierno nacional dijo, hay que civilizar a esos salvajes. ¿Y en qué consistía eso? En enseñarle el castellano y prohibirles hablar la lengua. Mi vida como estudiante comenzó a los 7 años. Allá inicialmente, en ese tiempo era la educación la manejaban los religiosos, porque había un convenio con el gobierno, porque el gobierno no estaba en capacidad de manejar la educación allá. Entonces, los religiosos que ya habían entrado por allá manejaban la educación. Entonces, ellos hacían un recorrido por los ríos, cogían un bote y hacían un recorrido por los ríos, y en toda población donde llegaban, toda comunidad, veían, usted está bueno para estudiar, camine al bote y para el internado. Ahí me tocó eso. Y a los 7 años me llevaron para el internado. Entonces, allá un grupo de 200 muchachos. Y uno siempre le gusta la libertad. A los 8 días, la mayoría se habían ido, se habían volado, porque ese no era su medio. Los sacamos de su medio, queríamos incrustarlo en otro medio que para ellos no era. Primero que todo, le coartamos la libertad, porque es que el indígena es lo más libre que hay en el mundo. Tiene todo el territorio que quiera, todo el tiempo que quiera. Es la persona más libre del mundo. Nuestra universidad hecha cultura se despega de esa lógica de distribución inequitativa de lo cultural. Como universidad contemporánea, defendemos la diversidad y las múltiples y complejas redes de sentido que se tejen y se destejen en nuestra Colombia. Y en ningún caso consideramos que haya una cultura y unas subculturas. Por ello, la universidad y su semana cultural es una conversación de lo diverso, una alternativa para escucharnos. Cambiamos un poco el concepto de semana cultural encaminada a hacer una programación de eventos artísticos y eventos culturales a una programación que vincula la academia. Entonces hay reflexión académica sobre la cultura y que está acompañada de una cantidad de eventos también que convocan alrededor de las culturas, no solamente la reflexión en abstracto sobre la cultura, sino las culturas que conviven dentro de la universidad, pero que también en esa dinámica de mirada hacia el país permiten establecer esa relación de una universidad que mira al país y un país que nos mira como una institución que se piensa la educación y uno de los ámbitos de la educación, la cultura. Y en ese sentido hemos puesto a circular lo que nosotros hacemos como universidad. Es decir, no solamente que la universidad recoge lo de afuera, sino la universidad pone a circular sus propios saberes, sus conocimientos construidos a lo largo de su historia, los avances significativos de los cuales ella ha sido protagonista en el desarrollo de la educación en los últimos años. Y allí hemos convocado a amigos nuestros, a profesores, a colegas, para que contribuyan con unas miradas sobre ese tema. Pero también a poner a circular lo que hacemos, los artefactos culturales que produce la universidad, ponerlos a circular, los grupos musicales de extensión cultural, de artes escénicas, de artes visuales, digamos, para dar una
noción de la complejidad que significa todo este tema de la cultura. Tratar de integrar el quehacer de la vida universitaria como un proyecto incultural para la nación, para la educación colombiana y mirar el país. Por eso hay unos núcleos temáticos de conferencias, de conciertos, de recitales, de conferencias, audiciones dedicadas a una actitud reflexiva, de nuevas miradas, emergencias de nuevos actores. A la mayoría de los colombianos, aunque no seamos mineros o no tengamos una mina al lado, es un tema que nos debe preocupar, nos debe interesar y que todos los colombianos debemos conocer. Aquí lo que está ocurriendo sobre el territorio nacional con esta política minera es, en mi opinión, el mayor saqueo de los recursos naturales y de la riqueza de los colombianos que ha sufrido Colombia en toda su historia. Estamos importando café. Una parte importante del café que consumimos los colombianos es importado. Entonces, ¿cómo van a pensar que exportando carbón nos vamos a desarrollar? Exportando carbón de esta forma nos vamos a desarrollar. La cultura para nosotros está en un escenario mucho más problemático, si se quiere, mucho más trascendental quizá, en donde no solamente esa actividad es importante, sino lo que gira alrededor, el impacto que se genera, la participación de los no actores o no, los no músicos, los no artistas alrededor de una objetivación artística. Y te miran como escrutándote el alma. Entonces reiteré que estar muerto es no poder decir, no poder hablar, pero sobre todo no tener alguien que escuche. El país que somos, el país de los inventarios, también se refiere a el reconocimiento de las múltiples músicas, culturas, representaciones, actividades estéticas. Hemos traído por primera vez nociones de universidad y de universalidad que han compartido los diversos escenarios en estos días, también para todos los escenarios que hemos instalado en la universidad. Ana María, Viviana Méndez. Asumimos que la cultura no se hace sola, es una construcción de las acciones humanas y que por ello es incluyente, es de todos. Es un entramado colectivo que se teje y se desteje diariamente. Es generar en los estudiantes una sensibilidad distinta a las distintas expresiones estéticas, a la alteridad, al respeto, si se quiere a la restauración, al reencuentro, a la reconciliación, también como ejemplos viables de resistencia frente a las dificultades coyunturales de corrupción que se han anquilosado en el país. Excelente que abran esos espacios para los estudiantes, me parece muy, muy importante para todos. Pero es importante que muestren la diversidad de culturas, que muestren las diversas expresiones de los estudiantes. De encontrarnos con otras culturas, de hacer realmente un diálogo intercultural, ha sido muy importante. Es la posibilidad de comprender otros sujetos maestros desde otras lógicas. De hecho, es un compartir de dos encuentros culturales entre diferentes estudiantes, versiones y contextos pedagógicos académicos que consolidan y posibilitan otras visiones desde el enfoque pedagógico de la universidad. Esperamos que nos sigan acompañando. A la gente linda de la universidad, ustedes son nuestros invitados de honor. Muy amable. La iniciativa pues parte por reivindicar el tema de la cultura en la universidad, por reivindicar el tema del ser joven, del ser docente en la universidad y posicionar la cultura como más allá de una actividad artística, como de una presentación, una performance artística, es poner la cultura a dialogar en todos los estamentos de la universidad.
Thank you.